buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Un saludote hasta donde quiera que sigan estas lecciones sobre la Biblia, sobre lo que es la Biblia, sobre lo que nos enseña. En esta, que es la lección número 7, vamos a hablar sobre el autor o los autores de la Biblia, que tenemos como autor principal a Dios. Sean bienvenidos todos ustedes, lección número 7. Les invito a que todos comiencen las lecciones desde la número 1 para que vayan entendiendo, y también es muy importante que tengan su Biblia con ustedes, alguna Biblia católica de traducción católica. Yo utilizo la Biblia latinoamericana. Ustedes verán cuál Biblia tienen en su casa que sea una traducción católica. Ya llegaremos a la lección donde hablaremos cuáles son las Biblias católicas, pero ahorita estamos viendo el autor de la Biblia. Muy bien, estoy tomando como base este libro, que es el número 1 del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, un muy sencillo curso, pero muy, muy, muy introductivo, muy bueno. Les va a servir muchísimo para entender el entorno de la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Por qué la gente la lee? ¿Qué sucede? Bueno, lo primero que tenemos que tener es claro, la inspiración y los géneros literarios que existen en la Biblia. La Biblia, aunque nosotros la vemos como un libro común y corriente, con páginas, con letras, con palabras, con capítulos, versículos, bueno, pues no es cualquier libro. Ya hemos hablado en otras lecciones de que la Biblia es un conjunto de libros, es decir, como una enciclopedia. Bastantes libros pegados, uno con otro, con otro, con otro, con otro. Esto nos da como resultado lo que llamamos Biblia. Pero si me preguntaran, padre, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, podemos decir, la respuesta primera y fundamental es, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Así nos dice. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo inspiró a hombres que redactaron la Sagrada Escritura sin saberlo. Es decir, esto es muy importante. Cuando un autor escribe un libro, bueno, pues ese autor se presenta, en su mayoría, también hay libros anónimos, pero se presenta, dice quién es, dónde ha estudiado, qué hace, qué no hace, qué carreras tiene. Cuando nosotros vamos a la Biblia, es muy raro, por ahí hay como uno o dos libros de toda la Biblia donde se dice exactamente santo y seña del autor. Casi siempre el autor no le interesaba salir a relucir o aparentar serlo, porque sin saber, la persona que hizo este libro o que lo escribe estaba inspirado por Dios cuando lo escribe, y entonces lo menos importante del libro es quién fue el instrumento que Dios utilizó para darnos a conocer la Biblia. Por lo tanto, hablamos de que todos los libros, así se dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el influjo y la asistencia de Él. Eso es lo que la Biblia tiene a Dios como autor mismo. Por lo tanto, cuando ustedes les digan, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios mismo, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres. Y ahora vamos a hablar aquí de que Dios se sirvió de algunos hombres para redactar la Sagrada Escritura. Estos hombres son llamados los autores secundarios. Autores secundarios. Entonces, es muy, muy interesante e importante que sepan ustedes que la Biblia tiene como autor principal y único a Dios. Pero Dios, a través del influjo del Espíritu Santo, se sirvió de los autores secundarios, es decir, inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a San Pablo, a Moisés y a muchos otros autores, de algunos incluso desconocemos el nombre, porque muchas personas quisiéramos saber quién es el autor de cada uno de los libros. Bueno, la respuesta es, Señor, de algunos libros sabemos exactamente quién fue el autor secundario, ¿no? El evangelista Mateo, por ejemplo. No es el autor principal, porque el autor principal es Dios. Pero de la mayoría, yo creo que de un 80%, no sabemos exactamente
quién fue el autor secundario. Es decir, Dios se sirvió de secretarios, de hombres que son autores secundarios para darnos a conocer el mensaje de salvación. Padre, pero yo quisiera que me dijera exactamente, pues yo también quisiera, tú crees que yo no quisiera saber quién escribió un libro y otro y otro y otro, pero no aparece, porque lo más importante de la Biblia es quién, no quién es el autor secundario, sino el autor principal, que es Dios. Dice, así, algo así hizo Dios, dice, cuando quiso contarnos sus secretos. Nos fue escribiendo sus cartas donde expresa su amor por los hombres y lo hizo sirviéndose de unos escribanos a lo largo del tiempo, los cuales escribieron según su manera de ser, los conocimientos de su tiempo, sus capacidades y su manera de escribir. Así es. A ver, aunque Dios inspiró a los autores secundarios, eso no quiere decir que en algunos lugares de los mismos escritos el autor secundario no pusiera detalles del pueblo, algunos modismos de decir alguna cosa, algunos términos extraños porque eran propios del lenguaje o de la época. Ya ven que ustedes los idiomas se van adaptando, se van cambiando, van agregando palabras, van terminando otras, ingresan otras nuevas, se va mezclando, y sobre todo en esos tiempos en los que el hebreo, el griego y el latín son los idiomas fundamentales de la civilización de entonces, hablando del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo originalmente y algunas partecitas de arameo y algún libro en griego por ahí, el libro de la sabiduría, pero todos los demás hebreo. Igualmente, cuando hablamos del Nuevo Testamento vamos a encontrar el griego koiné, pero esa es otra lección. Lo que debemos de analizar aquí es que Dios nos habla a través de un autor secundario. Los autores secundarios son todos los que redactaron la Biblia de puño y letra para que llegaran hasta nuestras manos, los primeros que escribieron. Una cosa es el autor y otra cosa son los copistas. Hubo muchos copistas. Muy bien, dice así. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores: el autor principal, que es el Espíritu Santo, y los autores secundarios, que son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. De hecho, hay libros donde se dice que hay más de un autor. A veces hay agregados, hay cosas que están por ahí, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los autores. Por eso podemos decir que los libros de la Biblia son inspirados. O sea, un libro de la Biblia no tiene nada que ver con un libro que es muy cercano a esta época, pero no está inspirado. Los libros que siguieron después o anexos a la Sagrada Escritura en el siglo I, hablando del Nuevo Testamento, algunos de ellos van a entrar dentro de la Sagrada Tradición de la Iglesia, que es otra fuente de inspiración para la Iglesia, para saber qué hacer donde la Biblia no dice qué hacer. La Biblia responde muchas interrogantes, pero no todas. Hay cosas que en la Biblia no están y que sin embargo se tienen que dar a conocer y que sucedían en las primeras comunidades. Todo eso está en muchísimos libros que no están en la Biblia, como por ejemplo, me acuerdo de alguno de las cartas de San Hipólito, de las cartas de San Alejandro, de las cartas de San Clemente, de las cartas de San Atanasio, de Tertuliano, de la Didaje, de muchísimos autores de esos mismos tiempos, pero que no están inspirados, porque la Iglesia, cuando estudió para hacer el canon, qué libros estaban inspirados y no, pues se basó en muchas cosas. Ya llegaremos a ese tema, que también es muy interesante. Bueno, dice, la acción que el Espíritu Santo escribió ejerció sobre los sagrados autores son los siguientes. Es triple. De tres maneras el Espíritu Santo influyó en los autores secundarios de la Biblia. ¿Sabemos que la Biblia es escrita por Dios? Sí. Pero hubo manos de hombres que son llamados autores secundarios. Estos autores secundarios tuvieron tres inspiraciones. Número uno, les iluminó el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirnos. O sea,
no solamente los dejó que pusieran o que plasmaran su situación personal o lo que ellos creían, no, les ilumina el entendimiento. Vas a escribir esto, el influjo de Dios. Número dos, les movió la voluntad para que quisieran escribir todo y solo lo que Dios quería decirnos especialmente. A ver, Dios les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quería decirnos, no más de eso. Y los cuidó para que no se equivocaran. O sea, Dios los guió y les dijo, por aquí sí, por aquí no, los cuidó. Vamos a lo que sigue, dice. Vamos a ver, hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia, todo eso que está diciendo? ¿Tienen su Biblia a la mano? Vamos a corroborar con citas. Quiero que me busquen la carta a Timoteo. San Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo más querido, más cercano a él, le va a escribir dos cartas, no nomás una, ¿eh? Lo quería mucho San Pablo a Timoteo. Y le va a escribir en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3 de la segunda carta, 3:16, por favor acompáñenme. ¿Ya la encontraron? Capítulo 3, versículo 16, ¿sale? Aquí está, capítulo 3, versículo 16. Dice así, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. No para pelearse, ¿vale?, sino para corregir. Los hermanos separados a veces les gusta atacar, criticar las costumbres, las tradiciones de la Iglesia Católica, pero no siempre tienen la razón. Con la Biblia quieren y solamente estudian algunas citas, pero no la leen completa. La Biblia no se lee solo por citas, tiene que ser en un contexto normal, dice. Toda escritura está inspirada por Dios y es para enseñar. Número uno, para enseñar, no para pelearse. Número dos, para rebatir. ¿Se puede rebatir? Claro, vamos platicando con la Biblia. Número tres, corregir. Corrige ese error en el que estás, aunque tú te enojes. Y guiar para el bien. Sobre todo me gusta la última palabra, que es guiar a las personas. La palabra de Dios nos guía. Así que San Pablo le dice a Timoteo eso, pero también es muy importante que vayamos a la carta de San Pedro, a ver si pueden ir ahí mismo. Enseguidita de esto van a encontrar ustedes la primera y segunda carta de Pedro. Van a encontrarlas ahí enseguidita, unas hojitas más. Y quiero que vayan a la segunda carta de Pedro. Ya saben ustedes, los que han seguido todas las lecciones, yo creo que ya están tomando familiaridad para encontrar las cartas, ¿no? Aquí la tengo, la segunda carta de Pedro, segunda carta. Vamos a ir al capítulo número 1, luego ahí empezando, 1, versículo 21. A ver, vamos a subrayar, 1:21, ¿dónde está? 1:21, aquí está, es el último versículo del capítulo 1. Es el último versículo porque no tiene versículo 2. Vamos a ver qué dice el versículo, ¿ya lo encontraron? Capítulo 1, versículo 21 de la segunda carta de San Pedro en el Nuevo Testamento. Casi al final de la Biblia, miren, ya nos quedan unas poquitas hojas. Dice así, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, ninguna, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¡Bravo! Muy bien, San Pedro, qué bueno que puso esto, dice. Ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, todo lo que está aquí es movido por el Espíritu Santo. No es una escritura humana, aunque hubo manos humanas, sin embargo, la inspiración que tienen las Sagradas Escrituras le viene del Espíritu Santo. ¿Quieren otra cita o con esas tienen? A ver, vamos por otra. Sí. Bueno, el Concilio Vaticano dice así. Dice, la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. ¿Qué quiere decir canónicos? Quiere decir regla. Son la regla. En cuanto que son escritos por el Espíritu Santo,
por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Dei Verbum 3, Concilio Vaticano II. Han sido confiados a la iglesia. Les voy a platicar un secreto, a ver si no se me enojan por aquí los hermanos separados. La iglesia católica fue la que recibió, de hecho, los autores secundarios del Nuevo Testamento, todos son apóstoles o sucesores de los apóstoles. Vean los cuatro evangelistas, tenemos a Mateo, que era discípulo y apóstol de Jesús. Tenemos a San Juan, que era apóstol y discípulo de Jesús. Marcos es discípulo de San Pedro y Lucas es discípulo de San Pablo. Luego tenemos las cartas de San Pablo, apóstol de Jesucristo. Tenemos las cartas de San Juan, apóstol de Jesucristo. Tenemos las cartas de San Pedro, sucesor, el primer papa que tenemos. Tenemos la carta de San Judas como autor, apóstol. Y tenemos el Apocalipsis como autor, San Juan Evangelista. ¿Quiénes son todos estos? Son santos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos separados? Ah, pues dijeron, ya está la Biblia. Ah, pues dénmela. Entonces, agarran la Biblia y la usan como propia. Cuando la iglesia fue la que recibió sagradamente de Dios el Nuevo Testamento, que ahora ellos utilizan y presentan como propio. Con mucho respeto, hermanos, cuando la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, siglo I, ustedes ni sus luces, aparecieron 1500 años después. No creo que Dios se haya esperado tanto tiempo para darle a conocer al mundo su salvación. Ustedes aparecieron 1500 años después, no tienen ni 500 años la secta cristiana más antigua que exista. La única iglesia que estaba desde el principio es nuestra iglesia católica. Les guste o no les guste, ahí está. ¿Correcto? Nomás que hay que estudiar con profundidad, no hay que ser apasionados ni tercos ni cerrados, porque se cierran y no. Hay que abrirse, hay que estudiar con las Sagradas Escrituras en la mano. Hay que ver todo esto que estamos analizando y verán que la verdad no está ahí, sino que la verdad está en la iglesia, que yo no soy la iglesia. La iglesia somos todos nosotros los católicos. Me dio mucho gusto haber hablado de los autores secundarios, de los autores secundarios, y vamos a continuar muy pronto con nuestra lección número 8. Les dejo este tema, que es autor de la Biblia Dios, autores secundarios los hombres. Hasta la próxima y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.